Bueno, una de las cosas con las que nos hemos quedado siempre de aquí es el calor de... del público, el calor del ambiente y el picor de la comida, es lo que más nos llama la atención. Está claro que nosotros tardamos mucho tiempo en hacer ese primer videoclip porque lo queríamos, porque en su momento no considerábamos que, o fundamentalmente Víctor no consideraba que era necesario tener el videoclip, ¿no? Pero está claro que lo primero que tiene que haber probablemente es un trabajo nuevo. Que eso sí que te digo que estamos haciendo ya, ¿no? Que estamos trabajando en algunos temas, entonces es fácil que cuando haya la presentación de ese nuevo trabajo pues sí que vaya acompañado pues eso, de un videoclip o de lo que surja. Pero siempre intentas que haya algo más, y para eso necesito personalmente estar en casa. Así que yo compongo en casa, pues necesito un estado de relajación o... no sé cómo decirlo, tampoco es a nivel de escribo un libro, me voy a un monte a escribir un libro, ¿no? Pero sí, necesito estar tranquilo y llegar a casa y que me apetezca agarrar la guitarra y hacer cuatro riffs y pues aquí se puede. Entonces en gira es muy complicado. Mira, lo grande que es una banda es lo que está al otro lado de este escenario, es el público. Si a ti te siguen, tú eres muy muy bueno, muy bueno. Yo siempre ponía el ejemplo técnicamente, ¿no? Entre Dream Theater o CDC. Técnicamente Dream Theater es mucho mejor tocando que AC/DC, pero es obvio que AC/DC es una banda mucho más internacional, mucho más potente que Dream Theater. Entonces no tiene que ver con el público, exactamente. Eso es lo que... Entonces las líneas internas no valen, no aportan nada, y no valen para nada. Y al final tú hablas con un fan de Mago de Oz, te va a decir Mago de Oz es el mejor, de Sauron es el mejor, Zenobia es el mejor, de nuestro, pues va a decir nosotros. Creo que la canción lo deja bien claro que... Una cosa importante también es que pues, vivimos en el norte de España, entonces por ejemplo el grueso de los grupos están en Madrid, están como a 500 kilómetros donde vivimos nosotros, entonces entre grupos de allí de Asturias sí que tienes relación, pero con la gente que está en Madrid fundamentalmente nos vemos pues alguna vez en festivales o en alguna vez que hay algún evento de algún tipo, pero realmente no hay un contacto muy cercano, más que... Por eso no podemos reñir. Porque nos reñimos y todo, como no nos vemos, pues no hay problema.